Entonces presentamos el tercer caso de Jorge Villamizar, quien nos escribe y nos pregunta si una persona que es concubina del propietario, que no figura en el documento de propiedad, puede presidir la junta de condominio de un edificio o formar parte de la junta de condominio. Fíjate, Jorge, que esta es una pregunta interesante, porque si nosotros nos vamos al texto de la ley, la ley nos dice que para poder ser miembro de la junta de condominio se debe ser propietario. Y si nos explica que esta persona, no solo que no aparezca en el documento, ¿no? Perdón, no sea que sea concubina, sino que no aparezca en el documento de propiedad como copropietario, porque pudieron haberlo comprado juntos, no estar casados, sino estar unidos por una unión estable de hecho que puede haber sido hasta reconocida, ¿no? O sea, hay una situación legal que nosotros desconocemos. Nosotros no sabemos si ellos están amparados o han declarado esa unión estable de hecho a través de la prefectura. O sea, si tienen un justificativo de unión estable. Segundo, si el inmueble se compró dentro de esa unión estable de hecho, que le da una presunción de que es de ambos, pero tiene que ser declarado por una autoridad judicial. Hay una situación legal que sale al ámbito civil, que no es materia de propiedad horizontal. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomendaría? Aun y cuando existe la teoría que un propietario, una persona no propietario, no pueda ser parte de la junta de condominio, yo responsablemente debo explicar que a título personal, si va a ir al tuve a título personal, está convencida de que con un poder de disposición y administración absoluta de un inmueble, una persona, un miembro de la comunidad, un concubino, un hijo, un padre de un propietario puede formar parte de la junta de condominio. ¿Por qué? Bueno, justamente por esa cualidad de miembro de la comunidad. La gente lo conoce, sabe quién es, y más si es un vecino preocupado que ha estado atento. Entonces, esto tiene dos caras. La primera, que esa persona que quiere representar o formar parte de la junta de condominio haya sido autorizado por el propietario a través de un poder de disposición y administración. Les repito que lo primero que tiene que tener esta persona o esta concubina es un poder general de disposición y administración para poder actuar. Según mi criterio, existen criterios de otros colegas muy respetables, donde dicen que solamente tienen que ser los propietarios. Mi opinión y mis apreciaciones, si no estoy de acuerdo con este nombramiento, pues simplemente pueden hacerlo valer votando por otra persona. Ese es el criterio que manejamos en materia de concubino. Entonces, la pregunta no es sí o no, la pregunta es depende de cada circunstancia. ¿Cuál es la mejor opción? Bueno, simplemente que ese concubino tenga un poder de quien aparezca como propietario del inmueble para que pueda actuar en su nombre y con las facultades en su nombre. De esta manera le damos respuesta a Jorge Villamizar, quien nos escribió al Servicio Público de Atención Gratuita de micondominio.com.